Hola a todos los amigos de afeitadoclásico.com y en particular a los aficionados a los trastos viejos, como es mi caso. Bueno, hoy os presento un aparato que sirve para afilar cuchillas. Es una máquina que se llama Allegro, fabricada en Suiza y se fabricó durante bastante tiempo, desde los años 30 más o menos hasta los 60. Bueno, vamos a ver qué tal es. Aquí hay instrucciones con unos bonitos grabados que explican el funcionamiento. Aquí también nos indica que este no es un aparato cualquiera, es un maravilloso aparato. Ya sabéis, si un día tenéis que comprar uno, no compréis cualquiera, comprad el que es maravilloso. Bueno, vamos a verlo. La maquinilla es enteramente metálica, como se puede ver, todo metal, nada de plástico, como se hacían las cosas antes. Y está formado por un cuerpo rectangular. Dentro hay un carril por el cual se desliza el portacuchillas. En la parte central hay la piedra de afilar, que tiene la particularidad que tiene tres caras. Una parte negra, que es la más abrasiva. Luego hay una parte verde, que es para afilar más suave, menos abrasiva. Y una parte de cuero para el sentado final. Bueno, vamos a cargar una cuchilla y a ver cómo funciona. Sacaremos la pieza donde se aloja la cuchilla, que es esta, y le pondremos una cuchilla antigua para darle más empaque al asunto. Es una cuchilla Winner de fabricación inglesa. La pondremos aquí. Uf, se cayó. Bueno. Pues sí, empezamos bien. Mi primera presentación. Vale, ya está. Bueno, la ponemos aquí con cuidado que no se caiga ni tampoco de cortarnos. Peor hubiera sido que me hubiera cortado, pero bueno. La ponemos aquí. Ya la para adentro. Esa se cierra, pero voy a dejar abierto para que veáis bien cómo funciona. Cuando se desliza esta pieza, friega contra la cuchilla. Al llegar al final, se balancea un poquito para que haga la otra parte. Y al llegar aquí, lo que hace es dar la vuelta a la cuchilla para que haga la otra parte. Y así vuelta a empezar. Cierro. Y vamos haciendo pasadas. Las instrucciones dicen que hay que hacerla de 2 a 4 veces por la piedra y de 10 a 20 por el cuero. ¿Vale? Y este es el funcionamiento. Muy simple, como podéis ver. Si os ha gustado este aparato, os comento que es bastante económico de encontrar por internet, incluso en tiendas físicas. Yo este en concreto se compró en Suiza, en una tienda, y solo costó 4 euros. Pero bueno, de todas formas por internet se ven a partir de 10, 15 euros en buen estado. Si veis alguno y vale más, esperaos un poco que ya aparecerán a buen precio. Bueno, la utilidad de esto. Yo lo he probado con una cuchilla Wilkinson y la verdad es que no fue ni bien ni mal, simplemente no fue. Yo al menos no noté la diferencia. También es cierto que la cuchilla Wilkinson no se distingue por su altísima calidad. Quizá con una cuchilla mejor se notaría más la diferencia. Pero bueno, en todo caso, es un aparato que, dejando aparte si es más útil o menos útil, lo que está claro es que os puede proporcionar unas tardes de mucha alegría y diversión. Pues nada, hasta aquí la presentación del afilador de cuchillas Allegro y hasta otra y nos vemos en afeitadoclásico.com.